Señor Dios, visito a mi pueblo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, ¿qué tal? Ahí, Admar, hola, buenas tardes. Umi Magami, ¿cómo estás? La Mafe Rodríguez. Después la sale Boglio. Buenas tardes. Mora Mora, ¿cómo estás? Saludo también para ella. Androida también, a Sole Collao, Rosana, bienvenidas, bienvenidos. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Delia, ¿cómo estás? Oli, Bu, no, nas, no, hola. ¿Tiene, ahora qué horario tenemos en España? Buenas noches. ¿Qué hora tienen ahora en España, Delia? Cuéntanos. Hola Sole, hola Artis Plastics. Hola Claudia Peralta, dice, soy Claudia de Rosario, un abrazo para ti. Efa Fabiola Maya, hola, ¿qué tal? También dice Medina Guille, dice, hola, muchas gracias, un saludo para ti. A Industrial Cata, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Cata. Cecilia Mercado dice, hola, ¿cómo va? Muy bien por aquí. 10 de la noche, dice Delia en España, estamos igual entonces. Nosotros cambiamos el hola ahora en Chile, estamos una hora más temprano de lo que estábamos antes, porque justo ayer en la noche nos cambiaron la hora. Así que estamos con una hora, digamos, un poquito más temprano, una horita antes. Hizo la María Soledad, dice Santiago de Chile, saludos. Marta también dice hola. Miriam Ramírez saluda también. Arqueos Vicente dice hola desde mi cuenta personal, soy MLS Art Studio. Bienvenida. Hola, Nancy de Caracas también manda saludos. Creaciones Lupi, hola, tanto tiempo, sí, qué bien verte. Mónica, la Catalina dice gracias, Isa. Nelly Gansino, hola Nelly, ¿cómo estás? Ale Luna Artist dice hola. Bueno, contarles que hoy día, primero darles la bienvenida a todas y a todos los que se están conectando. Hoy día lo que vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a aprender a hacer nubes, ¿ya? La idea es que ustedes puedan, ahí también la Lucilita desde Chillán. Un saludo para toda la gente de Chillán. No, un gusto Isabel, un gusto. Subeker dice, hola desde la Patagonia Argentina, qué lindo. Ahí está la Cintia, hola Cintia, ¿cómo estás de Atelier Frida? ¿Cómo estás Cintia? Qué rico verte. Y Cris Cervantes también, ahí manda muchos corazoncitos. Bueno, contarles que hoy día la gracia, o sea, lo que vamos a aprender o vamos a desarrollar hoy día va a ser cómo hacer nubes o digamos que cielos, ¿ya? Así que vamos a aprender cómo hacerlos tanto, digamos, en seco como en húmedo, ¿ya? Uno va a hacer como de una forma más bien como un croquis. Si ustedes, por ejemplo, salen a pintar y quieren hacer un cielo rápido. Cómo hacerlo, ¿ya? Y ay, aquí me dice que la Cintia de Atelier de Frida que hace mucho frío. Día gris, aquí hay sol, es una cosa maravillosa, está muy lindo. Bien, entonces contarles que vamos a hacer, como ideal día está soleado, cosa rara, y en estos lares, vamos a pintar este cielo. Vamos a pintar un cielo que va a ser, digamos, con nubes ya blancas, que va a ser un día, digamos, entre comillas, no nublado, pero sí con parcial nublado. Un día, digamos, con nubes negras, ya donde esas nubes de lluvia. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer y también cómo se ven algunos efectos de las nubes que también en el dibujo
uno puede ver que hay algunas cosas que se pueden ver más o menos. Sí, siempre queda guardado, ¿ya? Si sienten ruido de agua, no es la lluvia, es que estoy lavando, ¿ya? Entonces tengo mi lavadora aquí. Así que para que no se asusten si dice la Isa, no, se está ahogando, ya es la lavadora. Bueno, entonces, hola Maite. Entonces vamos hoy día a hacer eso. Hoy día les voy a contar qué materiales vamos a necesitar para trabajar. Esto, cuando hacemos nubes, obviamente sirve para los retratos. O sea, los retratos, te sube. También sirve para los retratos, pero sirve para los paisajes. Así que vamos a trabajar hoy día cómo más o menos hacer paisaje. ¿Ya? ¿Qué vamos a necesitar? Acá yo les tengo, esto lo usamos ayer, pero igual siempre sirve tenerlo a mano, el círculo cromático. Pero hoy día lo que vamos a usar, vamos a necesitar, voy a usar un papel, ya que en este caso es de 100% algodón, ya tiene 300 gramos. Vamos a saludar también a la gente de YouTube, que no la había saludado, pero aquí está. Saludo a la Gringa Sosa, a la Marité Roma, que están en YouTube, a Carla de la O, que manda saludos desde México, y a la María Cristina, que está en Buenos Aires también, para todas las personas que están en YouTube. Que tenemos un canal de YouTube que es el canal Isarte. Ustedes pueden ver también todas las clases, las grabamos en HD, así que quedan grabaditas también ahí. Voy ahí, entonces, bueno, materiales. Hoy día vamos a necesitar un papel. Tiene que ser un papel idealmente bastante grueso, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la técnica del húmedo sobre húmedo, ¿ya? Entonces necesitamos un papel que nos aguante el agua, ¿ya? En este caso, yo voy a usar este, que es un grano fino. Bastante, digamos, ¿cómo podríamos decir? Tiene grano, pero no tanto, ¿ya? Pero es un grano fino, 100% algodón, y de 300 gramos. Si no tienes grano fino, o sea, si no tienes de algodón, no importa, usa el que tengas, ¿ya? Mira, ahí también manda saludos la Angélica y Labores Sanji de Colombia y la Angélica de Panamá, ¿ya? Entonces, primer material, ¿ya? Yo lo tengo cortado así porque vamos a cortar por la mitad. Ya vamos a hacer ejercicios pequeños, no vamos a necesitar grandes formatos, así que vamos a necesitar un formato pequeño, ¿ya? Si ustedes tienen una hoja de esta, la clásica, que es el A4, que es como una hoja de impresora, ese pártanlo en cuatro, ¿ya? En cuatro pedazos. Entonces, aquí yo lo tenía ya medio cortado. Así que este lo voy a partir en dos. Para eso también vamos a necesitar, para partir nuestro papel, un cortacartón. Y yo voy a usar esta plegadera, que me gusta mucho, para poder doblar el papel y que no se me manche con grasa y cosas que uno tiene en los dedos. Hola, Ivonne, tanto tiempo. Y las mar desde Valparaíso. Me encanta Valparaíso, tan bonito para pintar. Además, vamos a necesitar una brocha gruesa, ¿ya? Si no tienes brocha y tienes un pincel gruesecito que te aguante bastante agua, puedes usarlo, ¿ya? Este es un pincel, o sea, una brocha de artel que en realidad es como, no tiene nada muy así especial. Es muy buena brocha, pero es muy económica, ¿ya? Brocha, la plegadera no es obligatoria, ahí se las muestro por si les interesa, para que sepan dónde la pueden conseguir. Es un utensilio bien bueno, sirve bastante. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya eso. Además, como vamos a necesitar pinceles, ¿qué pinceles? Vamos a usar, por ejemplo, un pincel número 8, ¿ya? Un pincel un poquito más pequeñito, por ejemplo, un pincel número, por ejemplo, 6, uno, algo así estaríamos bien, ¿ya? Un pincel número 6. Aquí vamos a buscar un 6. También puede ser un 4. Y un 6, y eso estamos más que bien. ¿Ya? Ahí está. Tenemos un pincel 8, pincel 6 y pincel 4. Con esos pinceles está más que bien. ¿Ya? Aquí la María Teresa, buenas tardes. ¿Cómo está mi profe? Un fuerte abrazo desde Venezuela, María Teresa Contra. ¿Cómo está María Teresa? Qué rico verte. Bien, entonces ahí tenemos tres pinceles que vamos a necesitar, no vamos a necesitar más. Y vamos a ver los colores, ¿ya? Eso es importante cuando pintamos cielo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a usar las acuarelas de Roman Schmal,
¿Ya? Tengo aquí un set donde hay algunos de los colores que vamos a necesitar. Y también vamos a usar este set, que también es de Roman Schmal, que trae, es principalmente para paisaje. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar principalmente colores azules. ¿Ya? Hay que tener ojo, eso sí, cuando uno elige los colores azules. Ya que hay un tema importante. Hay colores que son de alta tinción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir de alta tinción? Que si yo los uso, me van a manchar mucho, o digamos que van a teñir inmediatamente el papel. Si tiñen inmediatamente el papel, voy a tener un problema que me va, no voy a poder levantar el color, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo con mi pincel, lavo el pincel y puedo sacar el pincel y hacer que aparezcan, o sea, sacar la pintura y hacer que aparezcan las nubes. Entonces necesitamos colores que tengan una tinción o media o baja. ¿Ya? ¿Cuáles son los recomendados? El azul cobalto es un color que no tiene alta tinción, ¿ya? Es fácil de levantar. El ultramarino tampoco tiene alta tinción, ¿ya? El talo es un color maravilloso, pero tiene alta, alta tinción, es decir, nos va a manchar muchísimo el papel. Por lo tanto, no es recomendable para hacer un paisaje si queremos levantar color, ¿ya? El Blue Sky, por supuesto, recomendable, ¿ya? Y más o menos también podemos usar el que, por ejemplo, hay un, este es el ultramarino francés, ¿ya? Está el otro ultramarino, que es el clásico. El ultramarino tiene un tema, ya que tenemos que saber, que el ultramarino normal, ya lo que hace muchas veces es que se levanta muy rápido. ¿Qué quiere decir que se levanta? Como se levanta tanto, le cuesta quedarse pegado en la hoja. Y el problema que tenemos a veces es que pasamos agua y se nos corre, se nos mueve, ¿ya? Entonces hay que tenerlo muy, muy seco. Por esa razón, hoy día vamos a necesitar secador de pelo, ¿ya? Hoy día, sí o sí, secador de pelo. Ojalá no tan turbo como este. Este, de hecho, no es un secador de pelo que a mí me guste usar, pero el otro se me murió. Así que tengo que usar este que es turbo. Así me vuela todo. Pero no tengo otro, así que voy a tener que usar este. Si ustedes tienen uno viejito, de esos que uno usaba en los años 80, que pasaba como, en los 90 que uno usaba, que pasaba como 3 horas secándose el pelo, ese use. ¿Ya? Después, entonces, los colores, como les contaba, vamos a necesitar el ultramarino, el cobalto, el color azul, el manganeso también, si tienen el. De nada, un gusto. Si tienen un azul manganeso, también funciona súper bien, ¿ya? Esos tres colores quedan muy bien. Si tienen, por ejemplo, el famoso color, el cerúleo, también lo pueden usar, ¿ya? Que ese tiene un poquito de blanco. Pueden usar esos colores, ¿ya? El que no les recomiendo es el talo, porque es demasiado, demasiado, tiene demasiada tinción. Entonces, ahí está la Marlene. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Te está en YouTube, la Marlene, un besito. Entonces, ahí, esos son los recomendables. El que no es recomendable es el, ya el resto se pueden usar. Además, vamos a usar el color gris de Paint, que en este caso no lo tengo, pero tengo el color este de aquí, que es el negro de Aquarius. Pueden usar negro y lo mezclamos con un poquito de azul. Y si no me equivoco, aquí sí tengo el, en este, tengo el color gris de Paint. Si no me equivoco, por acá le tenía puesto. Sí, aquí está, Paint's Gray, ¿ya? Gris de Paint. Y también vamos a hacer nuestro propio. Tengo solo cobalto. Solo con cobalto. No hay ningún problema. ¿Ya? El que tengas. Si tienes otro color azul por ahí metido, úselo. ¿Ya? Si no, no importa. Algo también que vamos a necesitar es un poquito de naranja. ¿Ya? Color naranja. Si no tienes un color naranja en pastilla, no importa. Le pones un poquito de rojo y un poquito de amarillo. ¿Ya? Perfecto con negro. Súper bien, Clau. Dale con negro y con cobalto. El negro lo vamos a usar para hacer el gris. ¿Ya? Así que no hay problema. Bien, entonces vamos a usar el color azul ultramarino, azul cobalto y el azul, por ejemplo, manganeso,
O el Prusia es muy fuerte, yo no pondría Prusia. Y si le pones, ponle un poquitito, ya, pero muy poquitito, para que no, porque es súper pegante el Prusia, ¿ya? Entonces, ahí están los azules, vamos a usar un poquito de naranja y vamos a usar el color gris de paint o hacemos un gris, y lo vamos a ver cómo se hace. Además, necesitamos un mezclador, ¿ya? Mezclador, aquí, ¿cuál usamos? Pueden usar la tapa de su caja de acuarelas, pueden usar un plato, pueden usar algún mezclador. Aquí, por ejemplo, tengo este. Usen lo que tengo, ¿ya? Aquí no hay problema con respecto a qué usar, ¿ya? Pero sí, aquí Rutife dice, hola Isa, cariño desde Calbuco. ¡Ah, qué lindo! Sí, ojalá que la señal nos acompañe, como dices tú. Digo lo mismo. Aquí a veces en Pucón también las señales más o menos. Bien, entonces, nuestro mezclador. Además, algo especial que vamos a necesitar hoy es, aquí lo voy a mostrar, toalla de papel, ¿ya? Aquí yo tengo una toalla de papel que la estoy reutilizando, ¿ya? No las tiren, vamos a pintar cielo hoy día, Rocío, ¿ya? Entonces, o sea, nubes en realidad. Lo que vamos a usar son, usen su papel, toalla de papel, cuando se seca se puede volver a usar, ¿ya? Entonces, reutilícenla, no es, a menos que esté muy, muy, muy pintada, ahí la pueden tirar, pero si no, úsenla igual, sirve, ¿ya? Otra cosa que vamos a necesitar es, como siempre, muy importante, vamos a trabajar agua limpia, necesitamos agua limpia siempre, y nuestra agua para limpiar los pinceles, que puede ser esta tan sucia como la que tengo aquí, no hay problema, ¿ya? Esta es solo para lavar. Eso va a ser más o menos. Ah, y algo súper importante, masking tape o washi tape, ¿ya? Entonces, esto es imprescindible. Lo necesitamos, así que tengan ahí, si no tienen washi tape o masking tape, se hace con el scotch, la cinta adhesiva transparente, pero antes de ponerlo en el papel, se la pasan por la ropa, ¿ya? Para que agarre algunas pelusas de la ropa y así no les rompa el papel. Un tema importante también es si ustedes van a usar un papel de celulosa, 100% celulosa, tienen más posibilidades de que se cinta enmascarar. Sí, como dice la Marce, la misma. ¿Ya? Pues consulta, ¿ese Da Vinci Casaneo es bien suavecito? Yo diría, sí, es bastante suave. Sí, es bastante suave, pero me gusta igual. A mí, yo tengo un problema con los Casaneos. Me ha pasado que he comprado Casaneo y algunos me ha pasado que la punta se desfloca inmediatamente y queda así, chasco, totalmente despeinado. No, pero otros sí me ha pasado. Pero es suavecito. El que más me gusta del Casaneo es este gordito. El 10 Casaneo, ese me ha salido espectacular. Muy, muy bueno. Ya, ahí tenemos entonces todos los materiales. Revisen que los tengan. También, obviamente, nuestra toalla o paño para sacar el exceso, ¿ya? Ahí, pañito, puede ser también la misma toalla de papel, ¿ya? Y ahí está. Entonces, hacer el dibujo aquí mismo. Sí, como dice aquí la Marce Rueda, a veces salen como lotería, es verdad. Algunos salen muy buenos y otros salen ahí nomás. Entonces, vamos ahora a tomar nuestro papel, ¿ya? Y lo vamos a cortar, ¿ya? Entonces, vamos a necesitar aproximadamente cuatro pedacitos de papel. ¿Ya? Así que no es necesario cortar tantos más. Si quieren cortar unos más, por si quieren repetir el ejercicio, ¿ya? Algo importante cuando uno usa papel de acuarela, cuando tiene grano, o grano grueso o fino, siempre deben usar el papel por donde hay más grano, ¿ya? Que es este. Y entonces ahora vamos a usar este útil, que es una plegadera, ¿ya? Esta es una plegadera de hueso, que es muy buena, que sirve para que ustedes puedan doblar y plegar su papel y quede perfecto y ustedes no le pasen la mano y así no lo ensucian y no se les rompa ni nada. Entonces, la venden en conservación y restauración, ¿ya? Así que ahí les paso el dato. Es una excelente herramienta que sirve para cortar papel. Incluso lo puedes cortar con las manos porque queda muy bien doblado. Y después pasamos el cartonero. O sea, hay gente que no le gusta, entonces usan esto, usan la plegadera, ¿ya? De hecho, la gente que pinta muchos paisajes prefiere cortar el papel así, ¿ya? Como la plegadera es súper fácil. Y se ve más bonito el papel
como más rústico, digamos. Entonces uno puede hacerlo con el cartonero o ya solamente con el papel, o sea, solamente con con la mano, como ustedes prefieran, ¿ya? Entonces vamos a cortar los cuatro pedacitos. Ponemos ahí punta con punta. Y luego pasamos la plegadera. Como les decía, hay plegaderas también de otros materiales, como son el teflón, ¿ya? Esto también, la plegadera sirve para las cuadernaciones, ¿ya? Principalmente para eso. Y entonces ahí vamos a cortar nuestro papel. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra. Es muy bonito, ¿cierto? A mí me encanta, lo encuentro que es muy lindo. Tienen, como les decía, teflón o hueso. Ahí está nuestro papel. Tenemos listo cortado el papel. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar nuestro papel, ¿ya? A una superficie. De madera, yo creo que sí. Debe haber también. ¿Ya? Entonces vamos a tomar nuestro papel. Lo vamos a poner aquí en nuestro. Algo importante también. Después vamos a pegar el papel a una superficie. Ya necesitamos una superficie. Aquí yo tengo una superficie de madera, ya, aglomerado, ya, acá el MDF o Trupan le decimos acá. Y vamos a pegar el papel a esta superficie. Si no es madera, que tienen, da lo mismo. Usen la parte de atrás del bloc de acuarela, usen una carpeta que tengan, un cuaderno, lo que sea, algo, pero que puedan mover. ¿Ya? Entonces vamos a partir pegando digamos, nuestro papel. Y lo que hay que hacer es partir primero por arriba. ¿Ya? Vamos a poner aquí nuestro washi tape. En este caso no es el cinta de enmascarar, pero washi tape. De hecho, se me acabó la cinta de enmascarar, tengo para acá. Ahí. Y luego vamos a pegar abajo. Ya dice peace and love. Entonces aquí ponemos. Ahí. Y vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de estirar. ¿Ya? Sí, es washi tape. Yo soy Morela Versa. Hola, ¿cómo estás, Morela? Entonces aquí vamos a estirar. ¿Ya? Primero por arriba y por abajo, primero, y luego por los lados. ¿Ya? Ahí está. Pegamos bien. Algo importante con el secador de pelo, estos tapes o cintas adhesivas se despegan del papel, así que tener como mucho cuidado, ¿ya? Especialmente estos así se despegan más que los de cinta enmascarada. Entonces vamos aquí, pegamos nuestro tape o nuestra cinta. Ahí está, bien pegadito, como decíamos, partimos primero por arriba, luego abajo, luego los costados. Ahora, vamos a hacer primero, lo que sí vamos a necesitar, que podemos usar el mismo washi tape o podemos usar otra cosa, por ejemplo, hay algunas cosas que uno puede poner, por ejemplo, los pinceles, estas cosas como que son para sushi. Se pueden poner porque vamos a necesitar una inclinación, ¿ya? Es decir, vamos a tener que poner algo debajo de la carpeta, del pedazo de madera, porque tenemos que trabajar hoy día con inclinación, ¿ya? ¿Cuánta inclinación? Mínimo 15 grados, máximo 30, ¿ya? Entonces, vamos a tener que poner algo debajo para tener la inclinación, ¿ya? Muy importante. Cualquier cosa, puede ser la tapa de alguna de de la caja de las acuarelas. Lo que sea, una caja, lo que ustedes tengan, ¿ya? Entonces vamos aquí, pegamos bien. Ahora entonces vamos a hacer primero el húmedo sobre húmedo, ¿ya? Algo importante para pintar cielos es primero saber pintar, o sea, perdón, cielos nubes, es saber pintar cielo, ¿ya? Eso es muy importante. Para pintar cielo sabemos que el cielo arriba, ¿ya? Es más, digamos, tiene el color más fuerte que abajo. A medida que nos vamos acercando al horizonte, este hace que el cielo se ponga más blanco o más celeste, más claro. Entonces, hola Mar, ¿cómo están? Ahí llegan las chicas. No, ¿cómo están? Y entonces lo que tenemos que hacer es aprender primero eso, ¿ya? Para eso tenemos que hacer una degradación. Ya la vamos a hacer en color celeste.
¿Ya? Y vamos a partir desde uno más fuerte hasta lo más, más suavecito. ¿Sí? Oh, muchas gracias. Bien, eso sí, antes de ponernos a trabajar, lo que tenemos que hacer es preparar el color. Ya no podemos tirarnos a hacer un cielo si no tenemos el color preparado de antes. Entonces, primero vamos a tomar nuestro mezclador. ¿Ya? Vamos a correr por mientras nuestra base. Ahí. Y vamos a preparar el color. Entonces vamos a necesitar nuestra agua limpia. Vamos a necesitar un pincel grueso para, por ejemplo, saludos también ahí a Puerto Rico. Abrazos para ustedes. Vamos a poner aquí agüita, una buena cantidad de agua. Ya, ahí está. Y ahora vamos a preparar el color. Como les he contado, hoy día vamos a usar las acuarelas de Roman Schmal. De la serie de Pascualino, este que es de Pascualino Fracasso. Es divertido la pila. Entonces vamos a poner nuestras acuarelas. Aquí. Vamos a usar lo que estábamos comentando antes, los colores. En este caso usaremos el Blue Sky. Es el nombre Blue Sky o cielo azul. Y también vamos a usar un poco de el cobalto. A mezclar esos dos azules. Ya, y vamos a usar un poquito también de ultramarino francés. Mira, aquí saludo desde Baja California, México. Un abrazo. Hola, querida Isa, es de Valparaíso. Un saludo para toda la gente de Valpo. Vamos a probar, siempre cuando nosotros hacemos un color, necesitamos probar cómo ya en el fondo ver la consistencia. ¿Dónde compras esas acuarelas? Estas acuarelas las puedes encontrar en Arteví. Arteví es una tienda de materiales de arte que es muy buena, tiene cosas muy bonitas, tienen los pinceles Skoda, tienen las acuarelas Roman Schmal, tienen también... un montón de papeles muy buenos, se las recomiendo. Se llama de como de abejita en inglés, Arteví. Vamos a ir probando aquí. Ahí está un poquito más concentrado. Una concentración, podríamos decir que esta ya está bien. Ya podríamos trabajar con esta concentración, aunque tenemos que pensar que lo vamos a hacer en húmedo sobre húmedo, por lo tanto, este no va a ser el color, sino que vamos a necesitar un color un poco más intenso. Porque se nos va a diluir. Entonces le ponemos un poquito más de azul, cobalto, azul ultramarino y un poquito del Blue Sky. Acuérdense, no usar el talo. Sí, en Santiago. Pero es como una tienda online. ¿Ya? Así que la pueden comprar online. Ahí está mejor la consistencia. Pero quiero que se fijen en algo. El color es demasiado intenso. Entonces se fijan que es como. Sí, aquí dice, buenas tardes, saludos desde Costa Rica, un país pequeño, pero con una gran visión. Sí, es. Tenemos un amigo costarricense, muy amoroso. Ya, entonces, vamos aquí a poner nuestro color. Vemos que está bastante consistente, se ve una buena como cantidad de pigmento, entonces si lo ponemos con agua va a seguir siendo azul. Pero hay un tema, si se fijan es un color muy, muy, muy intenso. Entonces, el cielo en general es intenso, pero más que nada las fotografías. A veces digamos que no están así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una pizca, que me refiero con pizca. Tomar la punta de tu pincel de naranja. ¿Por qué naranja y no otro color? Aquí les voy a explicar. ¿Ya? Miren, aquí en el círculo cromático podemos ver que está el azul, ¿cierto? Que es uno de nuestros colores primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a un color azul que está muy saturado, es decir, muy brillante, muy azulado, muy, muy chillón, muy fuerte. Necesito rebajarlo, necesito que se vea un poco más saturado. Lo que tengo que hacer es poner el complementario, es decir, el naranja. Como nosotros queremos que siga siendo azul, tenemos que poner muy poco, muy poquito en el azul para que ese color deje de ser tan, 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 tan vibrante. Porque el cielo en general
No es tan vibrante. La fotografía a veces sale muy vibrante, pero siempre hay algún poquito de nubla, de que se nubla, o que hay, no sé, a veces tenemos mucho de contaminación, etc. Entonces vamos a bajar, rebajarlo un poquito, ¿ya? Y entonces vamos a poner un poco de naranja. Aquí tenemos un poco de naranja. Un naranja, por ejemplo. Cualquier naranja. Y si no tenemos naranja, le ponemos un poquito de amarillo. Ahí. Cualquier amarillo. Voy a poner una pizca de amarillo limón. Y una pizca de rojo. ¿Ya? Muy poquito. Ahí. Un poquito de amarillo. Si se fijan, sigue siendo celeste. Dice. Con lápiz acuarelado se puede hacer, sí, pero más difícil. O sea, te va a costar. La técnica que vamos a hacer es más compleja. Lo que sí podrías hacer es trabajar como con la punta del lápiz acuarelable como si fuera una pastilla, ¿ya? Y sacar de ahí el color. Pero no, lo veo medio complejo sacarlo inmediatamente con esta técnica que vamos a enseñar hoy día. Ahora vamos a ver el color. Ahí está un poquito menos saturado. Ya no está tan vibrante como estuvo. Vamos a poner una pizca más rojo. Una pizca más de amarillo. Ya para. Felipe, amor, si me trae un poquito de cola. Gracias, mi marido. Y por ejemplo, vemos menos saturado. Ya no está tan vibrante, brillante, así como. ¿Ya? Entonces, el color es el que tiene naranja. Ese era el primero. ¿Ya? Que era súper saturado. Ahí le pusimos una pizquita menos y ahí ya le pusimos un poquito más. De el color rojo con amarillo o naranja, si es que tiene naranja. ¿Ya? Punta el pincel. Entonces ahí ya tenemos nuestro color listo para trabajar con él. Ahí se los dejo. Algo importante, cuando vamos a trabajar haciendo cielos, tenemos que trabajar rápido. ¿Ya? No podemos hacer algo así como detenernos y estar pensando. Tenemos que hacer algo rápido, sobre todo si vamos a hacer nubes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las nubes tenemos que levantar color. ¿Qué quiere decir levantar color? Que vamos a tener que sacar el color de donde está. Entonces vamos a necesitar trabajar rápido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra brocha. Brocha, aquí. Si no tienes brocha, un pincel grueso. Y lo ponemos con un poco de inclinación hacia abajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar agua. Y vamos a preparar nuestro papel, nuestra superficie para trabajar. Vamos a mojar. Ya, vamos a poner primero la agüita de un lado hacia el otro. Ya. Después vamos a tomar agua limpia desde arriba hacia abajo. Después vamos a tomar el agua desde la diferente dirección, desde como en forma diagonal. Y después en la otra diagonal. ¿Ya? Entonces así nos aseguramos de que nuestro papel está completamente mojado por todos lados. ¿Ya? Pero ustedes dirán, es demasiada agua. Sí, es demasiada agua. No podemos trabajar con tanta agua. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es tomar esto y le vamos a pegar un poquito en la mesa. Y le vamos a botar el exceso de agua. ¿Ya? Vamos a mover el papel o la superficie para todos lados. Gracias. Sí, yo sí. Ahí, ya. Entonces, vayan ahí sacándole el exceso de agua. Péguenle así. Sí, vamos a hacer la mezcla. Es cobalto con azul cobalto con azul ultramarino con el azul, si tiene manganeso, puede ser. O, por ejemplo, con el otro azul que puede ser. El que no uses es el. Ese no lo uses. ¿Ya? Tres azules, dos azules, puede ser azul también. Vamos ahí pegando un poquito. Ahí. Para que corra el agua. Y quede, digamos, por todos lados igualmente mojado. ¿Ya? Cuando ya tengamos esto, ya le hayamos pegado y se haya salido toda esa cantidad de agua, vamos a secar nuestro masking tape. Con una toalla de papel, vamos a secar el masking tape. Pero no el papel, ¿ya? Solo el masking tape. Secamos.
nuestro masking tape o nuestro washi tape. Ahí está sequito. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta de que como tengo una inclinación, me está quedando acá una, digamos que, una cantidad de agua importante. Entonces vamos a quitar el exceso con un pincel. Lo lavamos, secamos y absorbemos ese exceso de agua. Ahí está. Tenemos listo nuestro papel, funcionando, ya está, digamos, listo para poder trabajar, ¿ya? Yo lo voy a hacer primero, si ustedes quieren lo hacen conmigo, pero si quieren miren primero para que después lo puedan hacer. Tenemos que tener a mano nuestro papel, ¿ya? Nuestro papel de toalla de papel. Es importante tenerlo a la mano. Ahora entonces vamos a tomar un pincel, ¿ya? Idealmente el pincel 8 o pincel 10, el que ustedes tengan. Yo voy a usar un pincel 8, ¿ya? Voy a tomar mi mezcla de azul. Solo la voy a usar una vez, o sea, la voy a cargar una sola vez. El pincel no lo voy a volver a cargar. Solo en esa carga. Ahí está, pincel cargado. Vamos a partir desde arriba hacia abajo. Pero desde aquí les recomiendo, si ustedes son de, si son diestras, parten de izquierda a derecha. Si son zurdas, de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, nosotros diestros, desde la derecha a la izquierda, pasamos por el masking tape. Vamos de nuevo ahí, topamos el siguiente. Siempre terminamos en el masking tape y partimos en el masking tape. Ustedes dirán, ¿se está viendo como con rayitas? Sí, pero esto después se va a eliminar. Vamos ahí. No vuelvo a recargar mi pincel. No lo vuelvo a cargar. Sigo bajando. Sigo bajando. Sigo bajando. Hasta que llego al final. ¿Ya? Va a ir esto moviéndose. Le vamos a dar un poquito más de inclinación para que el color se vaya, como, digamos, trabajando, el pigmento vaya volviendo a funcionar. Ahí está. Y el pigmento va a ir como, digamos, bajando. Si ustedes, por ejemplo, les quedó muy marcado, lo que pueden hacer, y no les quedó tan bien, agranden su pincel, usen un pincel más grande y partan de nuevo. Ahí, por ejemplo. Obviamente, no volvemos a recargar el pincel. Partimos de un masking tape al otro. Ahí. Mientras esté mojado, podemos trabajar. Si no está mojado, ya no es. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Y ahí tenemos nuestro como forma de cielo, que está más fuerte arriba y más angosto, o sea, más diluido abajo. Entonces ahora, como está mojado, vamos a tomar nuestro papel de toalla de papel y lo vamos como a arrugar un poco y lo vamos a pasar vamos a hacer unos más grandes ahí con el, es importante que esté arrugado, ¿ya? Que no sea un papel perfecto, inmaculado, no, tiene que estar medio arrugadito para que nos saque lo que nosotros necesitamos que saque, ¿ya? Generalmente las nubes son más bien alargadas, ¿ya? No son estas nubes como caricaturescas que vemos en, por ejemplo, no sé, que son gorditas, sino que son gordas, pero también van en dirección como horizontal, ¿ya? Entonces hacemos también unas más horizontales, ¿ya? Por ejemplo, puedo tomar mi papel y a veces hay algunas nubes que son como largas, entonces puedo tomar mi toalla de papel y hacer, por ejemplo, ahí con uno chiquitito. Ahí. Ya, retirar, levantar color. Ahí, por ejemplo, ya veo que están apareciendo mis nubes, ¿cierto? Son estas nubes blancas donde tenemos más, como, digamos, la diferencia entre el sol y la nube. Pero todavía esto no está 100% listo. Estas nubes blancas también
tienen abajo otro color, ya no es un color así directamente tan blanco. Entonces vamos a hacer el siguiente color que viene muchas veces abajo, ¿ya? Pero para eso primero tenemos que secar. Vamos ahora a secar aquí a los lados. Ahí. Secamos. Y entonces ahora vamos a tomar el color. Vamos a esperar que se nos seque. Ya. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si es que a ustedes les pasó que les tiñó mucho, ya quedó demasiado teñido, no pudieron levantar. Entonces, lo que uno puede hacer es tomar el pincel, poner un poquito de agua, ya activar aquí, que esté limpio el pincel, que no tenga color, obviamente. Y esperan unos segunditos y después vuelven a trabajar ahí con su papel. Si es que no les quitó el, ¿cómo se llama? Si no les levantó el color. Ya, entonces uno puede volver a insistir. Ponemos una gota, esperamos un ratito, unos minutitos, ¿ya? Vamos ahí, ponemos el agua para que levante un poco y luego con el papel podemos volver a intentar retirar el color, ¿ya? Ahí está, por ejemplo. Entonces ahí vamos a lograr que esto quede un poquito más... Sí, el papel mojado. Tiene que estar mojado, ¿ya? Para poder retirar, porque si ya está seco, no hay cómo. La única forma de que si estuviera un poquito seco es, como les decía, poner un poquito de agua, ¿ya? Limpia. Y después volver a retirar con el papel, ¿ya? Otra forma que a veces secamos todo. Sí, ahora vamos, antes de secar les voy a mostrar una cosa. Vamos a hacer, por ejemplo, si queremos hacer de estas como nubes largas. Nosotros si tenemos el papel mojado, ¿ya? Y tenemos un azul que no es de estos azules pregnantes como son el palo, pueden poner con un poquito de agua, ¿ya? Su pincel con un poquito de agua, pueden hacer formas de estas como nubecitas más largas. Por lo general, las nubes más largas están cerca del horizonte, ¿ya? Las nubes más gorditas, ¿ya? ¿No se hace coliflor? No debiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque le vas a poner poca agua. No puedes poner mucha agua. O sea, es decir, si tú pones tu pincel y el pincel, voy a hacerlo con la tapa, porque en realidad es peligroso hacerlo con la mano, porque estamos trabajando con pigmento y el pigmento es, algunos son metales mismos. Chao. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen su pincel con toda esta agua, voy a poner ahí, agua ahí, sí, es mucha agua. Tengo que quitar un poco, todavía es mucha agua. Entonces, saco un poquito más y ahí recién esa cantidad de agua es suficiente. Pruébenla en una tapa, en su mismo mezclador, pero vean la cantidad de agua cuando ustedes descargan, ¿ya? Cuando ven que la descarga es menos, ahí esa es la que deben usar para que no haya una coliflor, ¿ya? Si se fijan acá, no hay coliflores, está porque pusimos poca cantidad, ¿ya? Ahora sí tenemos que secar, hay que súper secar aquí con nuestro secador de pelo. Yo voy a intentar que no se me vuele todo, porque mi secador es muy intenso, entonces quiero arreglar el otro, espero poder arreglarlo, no se me ha hecho mal. Entonces secamos, ¿ya? Secamos, secamos. Bien, vamos a usar nuestro secador. Voy a meter un poquito de ruido, pero es la única forma, ¿ya? Entonces, secamos, temperatura baja, poco aire. La temperatura caliente, pero la más suave que tengas, ¿ya? ¿Qué tipo de papel utiliza? Utilizo un papel que es de 100% algodón, grano fino, 300 gramos. ¿Ya? Sí, que ahora cambiamos la hora. Se cambió la hora acá en Chile. Nos pusieron. Nos tenemos que adaptar unos
Qué triste. Para las mañanas. Tenemos seco, Ploquen. ¿Cómo sabemos si está seco? Si ustedes ven que esto, Ploquen los dos papeles. Se tomen una muestra del papel anterior. Y si está a la misma temperatura, está seco. Si este está más frío, quiere decir que está mojado. Tienen que secar un poquito más. Ahora nos vamos a... Yo voy a secar un poco más porque el mío todavía le falta. Queremos que esté seco. Ahí está seco. ¿Ya? Sí. ¿De dónde eres, Isabel? Yo soy de Chile. Yo vivo en Pucón, en Chile. Un país que está detrás de la cordillera. Muy delgadito y largo. La Mónica dice que es de Argentina. La eArts Plastics. Ella, yo soy de Chile, sí. Ya se nos viene la... ¿cómo se llama la semana? Estamos muy contentos. Entonces ahora, vamos a hacer el gris de paint. ¿Ya? Entonces. O gris. No necesariamente de paint. Vamos a tomar nuestro mezclador, ¿ya? Y vamos a hacer la mezcla del gris de paint o gris. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos agua. Ya, yo tengo acá un poquito. Voy a poner agua. Tengo un poquito rojo, pero nunca le está de más para el gris de paint. Funciona con un poquito. Ponemos agua. Luego, vamos a tomar negro. Color negro. Si ustedes no tienen gris de paint, usen negro, ¿ya? Miren, Museo de Sonora, qué lindo. Ahí. Pongan un poquito de negro. ¿Ya? Y ponemos un poquito de cobalto para conseguir un gris. Negro y una pizca de azul. Ahí. Con eso vamos a lograr el color gris de... Un saludo también a todos los de Medellín. Colombia algún día estaría ir, me han dicho que es precioso. Bien, y por ejemplo, ese sería nuestro gris de paint. ¿Ya? Ahí estaría. La consistencia está bien, podríamos ser un poquito más consistente, un poquito más cargado, un poquito más de negro. Igual, estas acuarelas de Roman Schmal tienen alta como granulación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, yo pongo acá y se empiezan a ver granitos, se separa el pigmento del agua, entonces se ven más granitos. ¿Ya? Ahí. Esa consistencia estaría bien. ¿Ya? Como una consistencia de una leche diluida. Ahí. Con el gris de paint. Si ustedes tienen gris de paint directo de la pastilla, saquen, pueden usarlo, no hay ningún problema. Con agüita, eso sí. Vamos a poner nuestra... porque aquí hace mucho frío. Mucho, mucho frío. Pero si me tocan la puerta, voy a seguir la agua. ¿Lauri? ¡Hola, Amparo! Es que me estaba tocando la gente. Se van a salir ahora. Van a ir. ¿A dónde van al...? Bueno. Entonces, vamos ahora a hacer la parte... De las, digamos, la parte de abajo de las nubes, ¿ya? Entonces, con nuestro gris, le ponemos, que tiene bastante azul, vamos a volver a humedecer. Ya tenemos que volver a mojar esto. Entonces, tomamos agüita, ya está seco, importante que esté seco, porque si no se nos va a correr todo. Tomamos agua. Igual que antes. Ahí. Orillito, hacemos en diagonal. Con mucho cuidado, ya no podemos raspar así, usar mucho a llevar el cielo, porque si no, el problema que vamos a tener es que se nos va a levantar todo el sur, ¿ya? Entonces, ponemos ahí. Sí, ahí me dicen, se viene, estamos felices, pues ya se viene el 18. Le pegamos nuevamente, vamos pegando aquí, puedo pegar así golpecitos, y vamos haciendo que el agua corra para todos lados, para que tengamos una superficie, digamos, lo más, digamos que se podría decir que lo más plana posible de agua. Y después vamos a secar
los excesos de agua ahí arriba de que están en el masking tape. Ahí está. ¿Sí? Y después vamos a secar un poquito acá con un pincel, pues sacamos el exceso de agua que queda aquí abajo. ¿Ya? Ahí. Ahí está. Tenemos ya nuestra superficie mojada. No, muchas gracias, un gusto. Vamos a tomar nuestro pincel, ya el mismo pincel que usamos antes, y vamos a tomar, aunque en este caso ideal, un pincel un poco más pequeño. Por ejemplo, tu pincel número 6 o 4. El que era eso te sirve. Aquí vamos a tomar el 6. Ya con nuestro gris. Nuestro gris de paint. Ya. Y vamos a poner este color en la parte de abajo de las nubes. Acá, por ejemplo, vamos a tener que volver a secar un poquito porque se nos está juntando mucha agua. Esto no puede pasar. Ya, si ustedes ven que hay como exceso de agua, lo retiran. Vamos ahora con nuestro gris y vamos a poner, ahí me quedo muy cargado, entonces vamos poniendo por aquí, debajo de alguna de las nubes. Esto, si está muy cargado, por ejemplo aquí yo veo que está muy cargado, entonces tengo que rebajar un poquito, o sea, ponerle un poco más de agua, ¿ya? A mi mezcla. Ahí está. Vamos a ir poniendo por abajo de la nube, ya donde yo quiero mostrar que hay como, digamos, un poquito más de densidad, o que ahí está la nube más oscurita, le pongo ahí un poquito. ¿Ya? Se va a abrir, ustedes ven que se está abriendo, ¿cierto? Que el pigmento se está como moviendo. ¿Cuántas veces se puede mojar el mismo papel? Hasta 100 veces o más. Depende del papel que tú estés usando, ¿ya? Eso es súper importante. Si estás usando un papel de 100% algodón, 300 gramos, podrías mojarlo hasta 100 veces, ¿ya? Siempre y cuando lo seques. Luego, con el pincel, que lo vamos a lavar, lo vamos a secar un poquito, lo vamos a usar para ir así modelando la manchita como por arriba, ¿ya? Ahí para ir modelando. Después vamos a ir aquí abajo. Tengo un pelo de mi chaleco. Ponemos aquí un poquito con el pincel. Ya. Y vamos a dar unas como pinceladas, ¿ya? Largas, pero al mismo tiempo rápidas, ¿ya? No lo hagan. Les voy a mostrar qué pasa si lo hacen lento, ¿ya? Importante que sean rápidas con este mismo gris. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo hago esto lento? Les voy a mostrar. ¿Qué pasa? Ayer lo estuvimos viendo en el curso de acuarela básico, ya que tuvimos ayer, y nos dimos cuenta que es lo que sucede. Aquí voy a mojar ya un papel para que ustedes vean qué pasa si yo hago esta pincelada lento. Ahí está el papel mojado. Si yo hago esta pincelada lenta, va a pasar esto. ¿Ven? Miren. Queda el último, cuando levanto mi pincel, se produce la última, digamos, como descarga del pincel. Y quedan estas manchas así. Y eso no parece nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Que lo que hay que hacer, rápido, rápido, rápido. Pincelada rápida, prueben ahí. ¿Ven? Eso es súper importante para que no nos queden esas cosas así como medias raras. ¿Ya? Vamos a seguir dando aquí pinceladas rápidas con la punta de tu pincel. ¿Ya? Y acá podemos dar, por ejemplo, algunas zonas que ustedes digan, ay, aquí podría estar un poquito más oscuro. Podemos poner un poquito más de nuestro gris de paint en algunas zonas de estas nubecitas. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra primer ejercicio, digamos, de nubes. ¿Ya? Pero primero, siempre hay que pintar el cielo. Si no pintamos el cielo, vamos a ver pintar el cielo. No efectivamente pintarlo, porque vamos a ir pintando, también podemos pintar con nubes. ¿Ya? Bien. Cuando nosotros... muchas gracias. ¿Qué día son las clases de acuarela básica? Es que fue un taller que hicimos a él ayer. ¿Ya? Está grabado, por si a alguien le interesa, me avisa. Se lo podemos compartir. Se puede hacer ahí una... Se puede, digamos, acceder a la grabación previo pago.
porque las chicas que hicieron el curso también lo pagaron, entonces obviamente tenemos que, no podemos ser así de diferencia, ¿ya? Pero está más un poco más económico porque es la grabación. ¿Y qué más? Eso. Así que es bien interesante porque aprendemos todas estas cosas. Bueno, ¿y qué más? Contarles. Primer ejercicio. Aquí nosotros lo que hicimos fue retirar. Levantamos color para hacer nubes, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay otras formas también de hacer nubes que no es solamente retirando el papel. Ahí la Marlene dice, sí, muy buen taller, me dice ahí en el chat de YouTube. Perfecto. Entonces ahora, algo importante que les tengo que contar, que también lo comenzamos. Cuando yo tengo algo que está húmedo, ¿ya? Y tengo el washi tape, que es esto, o el masking tape, lo más probable es que si yo lo saco así, sobre todo si estoy con papel de celulosa, voy a hacer así y se me va a romper, ¿ya? O sea, ¿qué hay que hacer? Ustedes primero, aquí igual estamos esperando que pase la magia de la acuarela. Vamos a secar, ¿ya? Para retirar el papel. Entonces, ¿cómo retiro? O sea, ¿cómo retiro el masking tape? Voy a poner mi secador de pelo. Disculpen el ruido. Papel 100% algodón, SMLT 300 gramos, grano fino. Ese es el que estoy usando ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a ir secando. Me mete mucho ruido, lo siento, ¿ya? Ahí, recaba. Desde lejitos al principio. Silvia, si quieres, me escribes por interno un mensaje. ¿Sí? Vamos, ahí vamos secando. Secamos de lejos primero, 20, que es los 20 centímetros de distancia para que no nos quede la embarrada. Vamos ahí secando y nos mueve la pintura. ¿Qué marca papel que nos gusta mejor para grandes aguadas? Me gusta el. Yo diría que el Access es muy bueno. Lo usamos. De grano grueso. Ahí secamos. Ya. Vamos acercándonos con el secador a medida que vemos que ya no brilla el papel. ¡Hola, Cristica! ¿Cómo estás? Aquí ya podemos secar. Ya. Ahora viene el tema. Cuando nosotros levantamos esta cinta, lo que sucede es que se nos rompe el papel. ¿Cómo evitar que se nos rompa? Toman su secador de pelo y van levantando la cinta a medida y van pasando el secador ahí como levantándolo, digamos. Y con el secador de pelo y como que le apuntan a donde van sacando el masking. ¿Ya? Perdón el ruido. Y ahí sacan su masking tape sin dañar su papel. ¿Ya? Esa es una súper buena idea. Y además, el masking tape sirve para el siguiente ejercicio. No tienen que sacar uno nuevo. ¿Ya? ¿Quién? Hola. ¿Cuál recomienda? Yo recomiendo con algodón o 100% algodón para hacer retrato, para hacer todo este tipo de cosas, porque se necesita mucha agua. Y la celulosa no aguanta tanto. Hola, Antinia. ¿Para qué esa cinta? Para que podamos pintarnos, para que no se nos arranque el papel y para que no, para poder pintar cielo. ¿Ya? La vamos a retirar. Ahí. La podemos volver a reutilizar, ya que eso es importante, porque yo creo que lo único que contamina efectivamente de la acuarela es la cinta. ¿Ya? El resto no es contaminante, pero cinta es lo único que nosotros usamos que en realidad sí contamina. Entonces, mientras la podamos repintar, vamos aquí retirando nuestro cinta. Y así no rompemos el papel. Paso aquí el watercolor paper center. Ese me gusta, pero creo que es muy delgado. Ah, no, son 300 gramos, pero es que si es el canso XL me gusta, pero creo que es difícil trabajar para paisaje, porque necesitaba un poquito de algodón. Listo. Ahí pudimos retirar
nuestra cinta, ¿ya? ¿Ya? Sí, ahí está nuestro ejercicio. Bueno, entonces, importante, así retiramos el masking tape o la cinta sin romper el papel, ¿ya? Bien, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Vamos ahora a hacer otra vez cielo, pero esta vez, dice Eva Compostela, solo tiene 25% de algodón. ¿Te funciona entonces? Gracias. Miren, esa es una súper buena. ¿Cuándo usar grano fino? Grano fino es cuando ustedes van a hacer un dibujo más definido, ¿ya? Un dibujo que es más definido que un paisaje. El paisaje, por lo general, se puede usar grano fino y grano grueso, ¿ya? Pero el grano, digamos que el grano grueso lo puede usar perfecto para hacer un paisaje, ¿ya? El grano fino te sirve para ponte tú si quieres dibujar animales, quieres pintar animales, quieres hacer cosas que tienen definición, pero no 100% definición, si es que no te queda, digamos que no es para algo como científico, ¿ya? Si no vas a usar para algo científico, puedes usar el grano grueso, grano fino, digo, ¿ya? Puede ser retrato, puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? No sé, también paisaje, animales, contigo si lo usas con el grano fino. Cuando quieras hacer flores, ya que tiene muchos detalles como más científico, digamos, le quieres poner todos los detalles, ahí debes usar el grano satinado, que es ese planito, planito, planito. ¿Ya? Idealmente, se puede usar otro sí. ¿Ya? ¿Se ve oscura la imagen? Uy, voy a tener que poner más luz. Ya, gracias por avisar. La medida 20 por 20, no te compliques. Toma tu papel de el que tienes típico y lo partes dentro, donde es suficiente. ¿Ya? Sí, y como decía la Marlene, aquí en YouTube dice que el confirmo que el Canson XL se seca muy rápido para paisaje. Sí, porque es celulosa. Se seca más rápido y mejor me reúno. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos otro tipo de nubes, ¿ya? Sí, pero para empezar, como dice la Eva, funciona. No, empezamos, lo que pasa es que ahora cambiaron la hora, estamos igual en Argentina, en Chile, nos cambiaron ayer la hora. Vamos por el siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio, vamos a trabajar nuevamente húmedo sobre húmedo, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer sin levantar color, es decir, vamos a dejar el blanco. Este es un poco más complejo, pero se puede, ¿ya? Entonces, primero, humedecemos. Acuérdense, de un lado hacia el otro. Ya, después de arriba hacia abajo. Ya, después en diagonal. Qué bueno que se ve bien. En diagonal. En la otra diagonal. Ya, y ahí tenemos nuestro papel completamente mojado. Muchas gracias. Ay, ¿quieres amorosa? No. Sí, Enríquez, Ros, muchas gracias. Muy buenas tardes, Diana. ¿Esa brocha cualquiera o especial? Esta es cualquiera. Esta la compré. Eso sí, es suavecita, ¿ya? Eso es un pelo suave. Es de Artel. Es una pulgada. Venía en un set muy económico. Así que dije, ah, bueno, fantástico. Pero cualquiera que sea más bien blandita, ¿ya? Ahora, le pegamos nuestro papel. ¿Se acuerdan? Ahí para botarle el exceso de agua. Por todos lados. Aquí, como decimos ustedes, decimos aporreenlo. Si pasaron alguna rabia hoy día y quieren desquitarse, dejen. Ya, un poquito. No, son bromas, ¿ya? Entonces ahí aporreamos nuestro papel, ¿ya? Para que el agua, digamos, corra y no nos quede toda atrapada en el mismo lugar y así hacemos que la mancha sea o que el papel esté más, ¿cómo se dice? Que la película de agua sea más, digamos, que quede más igual que en todos lados. Calidad. ¿Ya? Mira, sí. Ay, queríamos decir, en España, no sé si antes teníamos una hora más o una hora menos. Porque nosotros digamos que estamos como una hora más atrasados. Entonces probablemente antes estábamos a las 9. Ahora debemos estar a las 10 en España, si no me equivoco. Partiendo. Vamos aquí. Secamos los masking tapes.
¿Ya? Ahí. Acuérdense de sacar bien el agüita que queda por aquí. Aquí no siempre va a correr cuando tenemos un poquito de inclinación. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya nuestro papel listo para poder trabajar este tipo nube. Este tipo nube, ¿ya? No vamos a levantar el color, ¿ya? Si dice Rosario, ¿podemos usar el papel por detrás? Sí, ¿qué ejercicio? No se puede, se puede, no hay ningún problema, hágalo normal. Entonces, vamos ahora con nuestro pincel número 8, ¿ya? Y vamos a tomar el color azul, ¿ya? Con inclinación, recuerden. Pincel número 8 con nuestro azul. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer, ¿ya? Digamos que buscar los espacios. Pero hay un tema. Aquí nosotros vamos a poner el color y tenemos que pensar que el color va a avanzar, ¿ya? Sí, pintemos un día tu. El color va a avanzar porque tenemos agua aquí. Está húmedo, entonces va a avanzar. Por lo tanto, tenemos que pintar menos superficie de la que queremos que quede, ¿ya? Si yo voy a dejar, digamos que vamos a reservar la nube, ¿ya? Sí, la cuesta con la hora. Vamos entonces, vamos a poner cielo. Vamos a ir así, con el azul, ¿ya? Ahí. Después vamos a hacer la zona de la nube. Vamos a partir por aquí, ¿ya? Ahí. Vamos a ir ahí. Ahí queremos que esto ahí. Vamos a hacer que la nube entre por acá. ¿Ya? Acuérdense que va a avanzar el color. Ustedes vayan dejando espacios en blanco. Y como les conté, así va a seguir avanzando. Ahí. ¿Ya? Y después vamos a continuar con nuestro mismo color. Y vamos a hacer las líneas, estas que hicimos antes, ¿ya? Que son líneas. ¿Ya? Que son estas líneas rápidas que damos con nuestro pincel. ¿Ya? Para que se vea esa sensación de que hay unas nubes más claritas. ¿Ya? ¿Podemos oscurecer en algunas zonas? Sí. Por ejemplo, podríamos poner un poquito más de azul aquí, un poquito por acá, aquí, por ahí, por aquí. Vamos a poner por ahí pequeñas manchitas para dar la sensación de que está un poco más. Ahí, por ejemplo, una nube. Ya entonces ahí ya tenemos reservada, digamos, la zona de nubes. Nosotros reservamos la nube. ¿Podríamos ir por más nubes de estas así? Claro que sí, pero vamos a pensar que eso lo vamos a dejar para después. Aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a pintar más superficie para que no quede tan nuboso. ¿Ya? Ahora, reservamos la nube. Sí, mojas toda la hoja primero, solo con azul, en un principio, ¿ya? Entonces, mojas todo. Algo, miren, aquí está sucediendo, que quiero que noten. Está corriendo el agua. Eso quiere decir que tuvimos mucho exceso de agua y no nos puede suceder eso, ¿ya? Entonces hay que secar bien el masking tape, porque quiere decir que teníamos mucha agua y estaba corriendo. Bien, secamos ahora. Vamos a esperar unos segundos, ¿ya? No podemos secar inmediatamente. Porque si secamos inmediatamente, esto, la acuarela no va a trabajar, no va a hacer su trabajo. Necesitamos que se seque un ratito, dejamos unos 10 segundos, 15 segundos para que el pico. Así que vamos a secar ahora. Ya secamos con nuestro secador de pelo. Vamos a sacar. Recuérdense que como está muy, muy. Yo veo dinosaurios y dragones, ¿cierto? Esta primera capa. La vamos a secar con el secador. Vamos a partir con él. ¿También le pasa? Vi lo mismo. Sí. Sentí también. Veo un dragón ahí. Es como la casa del dragón y hay otras cosas. Son una. Bueno, esa es la gracia de las nubes. No sé si ustedes cuando eran chicas, yo por lo menos, pasaba siempre mirando las nubes, imaginándome cosas. Era como más entretenido ver las nubes. Esas cosas que hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Sí. Entonces ahora, vamos a secar. ¿Ya? Primero partimos con 20 centímetros de distancia y ya después con una distancia superior. ¿Ya? Bien. Sí. Tenemos. Ahí hay un dragón. Es verdad. Deja el dragón del medio. Sí, lo voy a dejar.
Entonces, secamos primero 20 centímetros y después vamos acercándonos. Secamos muy bien. Secamos muy bien, sequen. Bien. Secamos. ¿Qué quiere? Quede súper, súper seco. Y aquí estamos, vamos a comparar un papel seco. Estamos igual temperatura, ¿ya? Así que está seco. Algo importante. Ahora nosotros vamos a volver a humedecer, ¿ya? Y cuando sequen, cuando volvamos a humedecer, tenemos que hacerlo igual como lo hicimos antes, ¿ya? Vamos a trabajar ahora con el Grease Paint, ¿ya? Para hacer la zona de abajo de estas nubes. Después les voy a enseñar a hacer otro tipo de pincelada media nubosa, pero esto es para que ustedes sepan cómo uno debe trabajar ahí, ¿ya? Entonces, ahora vamos a volver a humedecer. Voy a esperar. Hola, Yorka, ¿cómo estás? Sí, son como tres dragones. Uno que está con la cabeza acá, otro para acá y otro aquí. Entonces, vamos ahora a humedecer, ¿ya? Las espero unos segunditos para humedecer, ¿ya? Vamos a volver a tomar nuestra brocha. Ya, partimos. Tiene que estar muy seco de un lado hacia el otro. Ahora, de arriba hacia abajo. ¿Tiene se nota? Vamos a ver aquí inmediatamente si está seco o no, porque se nos va a levantar el azul si es que está mojado. ¿Ya? No, de nada. Vamos ahora, diagonal. Ahora para el otro lado. Suficiente agua. Ya mojamos todo. Entonces, ahora, como vamos a hacer el exceso de agua, lo tenemos que quitar. Aporreamos. Ya, aquí. Tiene que moverse. Péguenle a la mesa. Vamos al otro lado. Corra. Mira, ahí se está notando el azul. Se está saliendo. Okay. ¿No tienes audio? ¿Alguien más no tiene audio? A veces puede salir y volver a entrar. Eso a veces ayuda. Ahí. Bueno, como siempre, nos acompaña la música Casio Toledo. Siempre estamos con la música de Casio, que ustedes pueden buscar en internet. Su música es en su sitio de YouTube, su página de YouTube. Ahí ustedes pueden escuchar la música de Casio, que es muy relajante. Sirve para meditar, para descansar, para dormir, para leer, para estudiar, para trabajar. Así que se los recomiendo. Ahí, todo ya húmedo. Entonces ahora vamos a tomar el mismo pincel número 6, ¿ya? Y trabajamos con nuestro gris de paint. ¿Ya? Vamos a ir bajo las nubecitas. Entonces, vamos aquí. Por debajo, pequeñas manchitas. Aquí, mano suelta. Ahí quedó el dragoncito. Ahí. Vamos a dar nuestras pinceladas largas. Unas poquitas. Ahí. Ahí. Y ahí vamos a esperar que se nos seque un poco. Ya, súper. Ahora entonces, aquí tenemos la otra forma de hacer nubes, donde nosotros reservamos. Aquí nosotros no levantamos el color, sino que solamente reservamos los blancos. ¿Ya? Que, como decíamos, estas nubes parecen dragones, sí, pero lo más, no sé si, como comentábamos, yo veía perros, dragones, gatos en el cielo. Siempre era lo más entretenido cuando uno era chico. Bien, entonces, segundo ejercicio, donde nosotros, donde nosotras hicimos acá esta, digamos, reserva del blanco. No como antes, que antes levantábamos
O sea, aquí tenemos el ejercicio cuando levantamos con el papel, o sea, con el papel de toalla de papel. Y aquí tenemos el que nosotros solamente hicimos, dejamos el blanco reservado, ¿ya? Esas dos formas se pueden hacer. Ahora vamos a ver con cielos nublados. ¿Cómo hacemos cielos nublados? Vamos a volver a secar para que esto quede bien y poder quitar el papel y que no tengamos un problema de que se nos rompa. Entonces, 20 centímetros para poder secar. Partimos con 20 centímetros. El secador. ¿Veis? ¿Veis correr el agua? ¿Me conecto el ruido? Vamos secando. No, gracias. Entonces, aquí. Secamos, ahora ya más cerca. Y vamos a empezar a levantar el machete. Desde acá. Voy a machete. No más que con el secador. Perdón, voy a dejar el masking tape aquí porque lo puedo volver a utilizar. Se puede reutilizar. Vamos sacando este. Les recomiendo este masking tape o washi tape, está muy bueno. De torre. No me equivoco. Vamos a ir por el secador. Ahí no se rompió. Y nos queda la última. Última cinta. Vamos a tratar ahora de sacarla así sin nada. Miren, ahí salió un poquito de papel. Pero está súper buena esta cinta. Tenemos nuestro segundo ejercicio. ¿Ya? Reserva de la nube. Reserva del blanco. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a hacer nubes. Se prendió el cigarro. Ahora vamos a hacer nubes, pero nubes oscuras. Cuando hay tormenta. ¿Ya? Tormenta, tormenta. Tomamos otro pedacito de papel. Lo mismo. Acuérdense, siempre el lado con más rugosidad es el que se utiliza. Vamos a tomar nuestro masking tape o washi tape. Partimos desde arriba. ¿Cómo se llama la cinta? Se llama washi tape. En Chile la venden marca Torre. Súper buena, me encantó. Muy buena, muy buena. ¿Qué azul se usa para los cielos? Puedes usar el azul cobalto, ultramarino. También un poco puede ser cerúleo. El que no debes usar es el palo, porque es demasiado, demasiado, demasiado pregnante. Entonces te va a manchar todo. ¿Ya? O sea, no vas a poder levantar color, es más complicado. Entonces, el palo, déjalo. Y a la mezcla del azul le pones una. Uy, estoy sacando si tengo para aquí. Aquí voy a usar. Si tienes, por ejemplo, el famoso. Si tienes esos colores, para que no quede un color azul así brillante. Le puedes poner una pizca del color naranja. La punta de tu pincel a ese azul para reducirlo, rebajarlo un poquito.